Yo pensaba que, sin lugar a dudas, creo que todos reconocemos que la expresión artística es como uno de los vehículos más fidedignos o más transparentes de lo que es una cultura de una sociedad o de un pueblo. Y digo esto porque venía pensando que expresiones artísticas que tienen en nuestro país casi 50 años siguen reflejando, de algún modo, algunos aspectos de la cultura de nuestro país. Voy a citar a dos, una canción de María Elena Walsh y un monólogo de Tato Bores, ¿no? María Elena Walsh decía, juguemos en el mundo mientras el diablo no está, primero creo pobres y enfermos, después regalo el hospital. Y Tato Bores, en uno de sus mejores monólogos, en el que hablaba de la culpa, terminaba diciendo que la culpa siempre es del otro. Y decía, qué mal tipo el otro, ¿no? Digo esto como para comenzar, porque en todo el debate de estos días y en todo lo que recoge el diálogo de estos dos días, de experiencias anteriores, de la mesa del diálogo argentino y de las experiencias que cada uno de los exponentes expuso acá, me parece que no queda lo suficientemente claro que, más allá de las dificultades teórico-técnicas o epistemológicas, como han dicho por ahí, que se encuentran a la hora de definir un perfil de juez o qué juez queremos en la República Argentina, el hecho cultural de esta sociedad tan cambiante, tan adolescente en muchas cosas, es una dificultad tener en cuenta. Porque no solamente nos enfrentamos a diversidad de criterios o de miradas, sino también a cerrazones que no responden más que a un modo de ser particular que es el nuestro. Nos guste, no nos guste, nos parezca mejor o no, pero es el nuestro. Un modo de ser sociopolítico y cultural que se suele manejar taxativamente entre pares contrarios antagónicos y difícilmente complementarios, ¿no? Es decir, siempre confrontando y pocas veces incorporando. Con lo cual, la realidad nos muestra inexorablemente cómo eso dificulta el crecimiento y el avance en cuestiones que son tan trascendentes como las que se está dialogando en estos días. Concretamente, una pregunta básica. En estas jornadas que suponen son una convocatoria para el crecimiento y para el diálogo, ¿están todos los que tienen que estar? La respuesta es no. No está el tribunal, no está la legislatura, no está. Y se supone que son actores principales y protagónicos del interés por dar a conocer o hacer crecer una conciencia ciudadana y común, colectiva, de qué servicio de justicia queremos a través de la persona de los jueces. Entonces podemos discutir un montón de cosas sobre cualidades, sobre instrumentos de medición, sobre escuelas judiciales, pero si no estamos sentados, o si no empezamos a estar sentados todos los actores necesarios, realmente va a ser difícil. El planteo no es para hacer un apocalipsis, sino para asumirlo, que es un obstáculo más. Y si no lo asumimos, no lo vamos a poder transformar. Esto es como no ser consciente de un problema que yo tengo. Mientras no lo haga consciente, va a ser muy difícil que lo modifique. Entonces me parece que, lejos de que sea un obstáculo para bajar los brazos, lo importante, más bien, es reconocerlo para ver qué estrategias necesitamos desplegar a la hora de poder autoconvocarnos en un diálogo que sea maduro y de escucha, y no simplemente confrontativo. Vamos a cumplir 200 años como pueblo independiente y nuestra democracia sigue estando en pantalones cortos, ¿no? Es decir, donde las instituciones representativas de esa democracia siguen teniendo sus sesgos autoritarios, como lo acaban de exponer por ejemplo el doctor Mosca u otros, otros exponentes en los días de ayer. Vuelvo a insistir, no es para bajar los brazos, al revés, digo, es para renovar fuerzas, pero sabiendo que el desafío no es solamente un desafío de creencias o de miradas, un desafío que va a tener que modificar hábitos, actitudes, costumbres, que están además muy arraigadas en nuestra modalidad propia como argentinos. No obstante eso, hay crecimiento, no es todo un panorama negro. Y yo creo que un primer acuerdo por ahí que sería interesante poder establecer
a partir de todos los diálogos y debates, es el de sostener y apuntalar estos pequeños logros que la sociedad se ha ido dando a través de sus representantes, como puede ser la creación de organismos como los consejos de la magistratura, las escuelas judiciales, todo lo que aporte, que está empezando a caminar recién, que no terminó de aprender a pararse, que ya lo están cascoteando el rancho de todos lados, y me parece que tiene que haber un acuerdo también común en defender esos espacios, no porque sean los mejores, sino porque son mejores que lo que no existía antes, y que en ese sentido hay que ayudar a caminar, hay que sostener, hay que apuntalar, hay que contribuir, pero también hay que defender y reconocerlos como espacios propios del crecimiento, de la maduración y de la autodeterminación. Basado en estas premisas, yo quiero tocar muy muy brevemente cuatro puntos, porque además ya fueron dichos de distinto modo, así que no es que vamos a reinventar la pólvora. Pero creo que la primera cosa que se me ocurre a mí, digamos, como aporte de la psicología aporta básicamente preguntando, no afirmando. Es decir, el recorrido de la psicología frente a un paciente, frente a un grupo humano, frente a una organización, es facilitar preguntas que ayuden a la propia autorreflexión y, por lo tanto, porque es el individuo y la propia organización las que se modifica y no el terapeuta de afuera. Entonces, me parece que es una buena manera de contribuir. La primera pregunta, entonces, digo, es cuando hablamos de perfil, ¿de qué estamos hablando? Creo que de lo más logrado que escuché es lo que expuso el doctor Palacios cuando comparaba dos modelos, ¿no? Es decir, que tampoco se agota la pregunta ahí, pero creo que es un paso interesantísimo. Hablamos de un perfil como un listado de cualidades, hablamos de un perfil como una descripción de tareas, hablamos de un perfil, por supuesto el juez, ¿no?, como si fuera como la búsqueda de un único continente universal que nos haga pensar, cuando pensemos en juez, en ese continente. Si es así, mi humilde opinión personal es que es bastante inviable. En primer lugar, porque cuanto más universal querramos que sea, más apartado de la realidad va a estar. O sea, la universalidad se lleva de patadas con la realidad, porque en general terminan siendo abstracciones de razón y no realidades concretas. Y además, porque para poder universalizar tanto como son los códigos, por ejemplo, hay que generar estática, o sea, estatismo. Hay que compartimentarlo y congelarlo. Y me parece que de lo que estamos hablando es justamente de una necesidad de afrontar un dinamismo que es muy cambiante, que hoy es muy cambiante, y que nos exige respuestas todo el tiempo, modalidades todo el tiempo. Creo que algo importantísimo es que, me parece que quedó muy plasmado, la necesidad además de reconocer que no vamos a poder construir esta figura, este boceto, este bosquejo del juez, de los jueces que queremos, sin la concurrencia, como decía Marínez recién, de muchas disciplinas, de muchas miradas. La figura del juez no es patrimonio de los juristas, no es patrimonio del Poder Judicial. Además, es una delegación y una necesidad de la propia sociedad.